Ay, no, 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 no te sé decir. Ven y acá esperamos noticias. Es que no quiero que estés sola. Mejor vienes, ¿sí? Sí, ahora mismo me visto. Madre mía, te encargo a mi Salvador. La vida de un hijo es lo más preciado para cualquier ser humano. Madre mía, pongo a mi hijo en manos de nuestro Padre y que se haga su voluntad. Max, ¿cómo sigue Valeria? Le dieron un sedante. Me decía Dulce que ella puede ir a reconocer el cuerpo de Salvador y firmar la autopsia. Tú no vayas, Dulce. Es muy impresionante. No, de ninguna manera. Iré yo. Tú tienes que estar cerca de Patricio cuando vuelva en sí. Pero, papá, ¿cómo vas a ir tú solo? En ese caso, ve con Susana. ¿Acompañas a mi papá? No. Pero el cadáver de Salvador. No. Yo no. Es él. Está bien. Vamos. Susana. Susana, despierta. Tienes una llamada. ¿Quién me habla? ¿Que no ves la noche que pasamos? Dice que es urgente. Sí, yo contesto. Bueno. Señorita, habla Arturo. Mi patrón me encargó que la comunicara con usted. Permítame. Toma. ¿Qué pasó contigo? Quedaste de estar en el departamento a las 9. Ya lo sé. Solo que quisiera saber, ¿qué fuiste a hacer al pueblo ese que ocasionaste tantos problemas? ¿Ah, ya dio resultado tan pronto? Tal vez te pasaste. ¿Qué fue lo que le dijiste a García? ¿Cómo qué? La verdad, nada más que la verdad. ¿Sabes lo que provocaste? ¿Qué? ¿Su negocio se pudrió? García mató a Salvador. ¿Qué? Muñeca, te juro que yo no esperaba algo así. Lo siento por ti. Te hablo más tarde. Te aseguro que lo siento. Yo pensé que podía ser tan persuasivo. Valeria viuda. Toma este té, Josefina. Te hará bien. Gracias, Eugenia. Ay, Dios, tienes que ser más fuerte. Todavía no puedo creer que antier estuvo almorzando conmigo como todos los días. Fue una tragedia absolutamente impredecible. ¿Y Valeria? Me dijo Julio que perdió el sentido cuando lo supo. Pobrecita. Fueron una pareja bonita. Yo le estaré siempre agradecida por haber hecho feliz a mi chava. Hijo querido. Hay entre Valeria y Chava una relación bonita de amistad que me gustaba tanto. Tienes razón. Es tan importante ser buen amigo de tu pareja. ¿Y Valeria? ¿Se fue a su casa? No, está aquí. La trajeron. Es que no quisimos que pasara la noche sola. Está dormida. Él le dieron un calmante.
Que descanse. Así sufre menos. ¿A qué hora llegarán al velatorio? Miguel y Maximiliano se están encargando de todos esos trámites. Al menos Patricio se salvó. ¡Qué tragedia! ¡Oh, Dios! ¡Ayúdame a aceptarlo! Sí, sí. Por favor. ¿Cómo fue a pasarte a ti? A ti quedas tan bueno. Ay, ¿cómo me arrepiento? Si pudiera saber todo lo que quisiera decirte. Fuiste muy bueno. Te quise mucho. Como mi niño bueno. Así. Me parte el alma verte así. ¿Cómo te sientes? Con Salvador. No hables. ¿Qué pasó con Salvador? Mi amor. A él también le dio. Y recuerdo que quedó sin sentido. Sí, Patricio. También le dio. Lo trajeron para atenderlo. No, a él no. Murió. Te doy gracias a Dios de que estés vivo, mi amor. Salvador. Siento, Salvador. No se merecía morir así. Es imbécil, loco, infame. Cálmate. Cálmate. Te va a hacer daño. En unos momentos más nos harán entrega del cuerpo. ¿Ya le hicieron la autopsia? Ya. Su muerte fue instantánea. Si el tal García le hubiera apuntado al corazón, no le habría pegado con tanto tino. Bueno, ¿y cómo fue, Max? Íbamos a hablar con él para arreglar un asunto. El tipo se le prestó, sacó la pistola y lo mató. ¿Y por qué? Porque no le parecieron las condiciones que le ponía Valeria. ¿Solo por eso? Y hubo algo más. Alguien que les aseguró que les podía comprar sus reses sin tantas condiciones. ¿Y ese quién es? No lo supimos. Pues ni él mismo sabe el daño que hizo entonces. Yo no creo haber conocido a alguien tan pacífico como Salvador. Y morir así, Max. ¿Eh?
señora? Ay, hija mía. Es que no entiendo. ¿A qué tenían que ir a ese pueblo? ¿A qué? ¿Cómo a qué? Fueron a resolver un problema que tú provocaste con los ganaderos. Fueron a ese pueblo porque tú habías hecho un trato muy ambicioso con los de allá. Y no estaban de acuerdo. Salvador fue allá por culpa tuya. Salvador murió por tu culpa. ¡Cállate, Susana! ¡Cállate! ¡Tú estás diciendo puras tonterías! ¡Tú no sabes nada! Sí sé. Me lo dijo Lucy, la que anda con el comandante. ¡Su esposa! ¡A mí me da igual! Ella me lo dijo todo. Fue por culpa de Valeria. Como todo lo malo que le sucede a esta familia. ¡Basta! No quiero saber más. Mi hijo está muerto. Fue una verdadera tragedia. Ay, ya me lo imagino. ¿A dónde se fueron anoche? Ay, sucedió algo horrible. ¿Qué? Hirieron al esposo de Dulce y mataron al esposo de Valeria. ¡Qué horror! Oye, Max no andaba con ellos, ¿verdad? Sí, precisamente. ¿Y a él qué le pasó? Afortunadamente a él nada. Lo quieres mucho, ¿verdad? Sí. Dime la verdad, Lucy. ¿Maximiliano es mi papá? Oye, ¿tú sabes quién es tu papá? No, no lo es. Bien dicen que la adolescencia es insoportable. Y de aquí a que llegue a la adolescencia. Lo mandé llamar porque hay un asunto que me interesa que investigue. ¿Usted dirá? Se trata de la muerte de Salvador Becerril. ¿No es ese el esposo de Valeria Landero? Era, Ferrusquilla. Lo mataron ayer, quiero saber qué pasó. Oh, caray, bueno, ¿y por qué le interesa? Ese es asunto mío. ¿Puede hacerlo o no? Hoy mismo, usted manda. ¿Y Valeria? En la casa, supongo. ¿Cómo está? Muy triste. Hace un momento hablé a la casa para preguntar por Gerardito y por todos. Doña Josefina está ahí. Pobre mujer. ¿Cuándo lo sepultan? Maximiliano y mi papá están ocupándose de eso. Apenas trajeron el cuerpo. Dulce. Quiero que vayas. Que estés con Valeria. ¿Y tú? Yo aquí estoy bien. Bien atendido. Está bien, mi amor. Como quieras. ¿Pero no te das cuenta del daño que haces? Sí. Para variar soy yo la que hago daño, ¿no? ¿Pero cómo puedes decir que Valeria sea la culpable de una tragedia como esta? En la que un hombre ahí dispara su pistola. Eso parece. Pero ve todos a ver qué enredo se traía con ese hombre para que reaccionara así. Eres mala, Susana. Muy mala. Tía, no sea ridícula, por favor. ¿Sabes una cosa? Con todo esto deberían aprender quién es Valeria. ¿Aprender qué? Por ejemplo, la hija tonta de Josefina estaba tan contenta con que Valeria fuera su nuera. No tiene remedio, no tiene remedio. Hasta su hijo resultó muerto. ¿Sabes qué? ¡Me alegro! Se me quitaron todas las dudas con respecto a la elección de Salvador para casarse.
¡Qué bien hizo en despreciarte! ¡Es lo único que te mereces! Deberían aprender quién es Valeria. ¿Aprender qué? Por ejemplo, hija tonta de Josefina. Estaba tan contenta con que Valeria fuera su nuera. No tiene remedio, no tiene remedio. Hasta su hijo resultó muerto. ¿Sabes qué? ¡Me alegro! Se me quitaron todas las dudas con respecto a la elección de Salvador para casarse. ¡Qué bien hizo en despreciarte! ¡Es lo único que te mereces! Nada más me falta que usted me venga a consultar aquí en mi casa. ¡No, yo, esta es mi casa! Esta es la casa de todos, de toda tu familia, donde Josefina es muy bienvenida. ¡Me voy! ¡Me voy de esta casa! Para siempre. Yo no dejo por qué estoy soportándolo. Por aquí, don Amor, gracias. Para servirle, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ¿residencia del señor de la Fuente? Arturo, ¿está Román? No, patrona, no está. Dígale en cuanto llegue que se comunique conmigo al departamento. Está bien, yo le doy su recado. Por favor, Tomás. Señora, no tuve oportunidad de acercarme a usted durante el entierro. Siento mucho lo de su hijo. Gracias. Señor Riva, le agradezco todas sus atenciones y las molestias que se tomó. No, no tiene nada que agradecer, señora. ¿Te veo mañana en la oficina? Sí, a las 8 como siempre. Está bien, con permiso. Marta, ¿me llevas al hospital? Encantada. Yo también me voy, con permiso, señora. Gracias por todo. Pues, yo me despido también entonces. Claro. Gracias por todo, Maximiliano. ¿Señora quiere que la lleve a su casa? No, no, Max, gracias. Quiero hablar con ella. ¿Conmigo? Sí. Vamos a la biblioteca, por favor. Claro que sí. Con permiso. Gracias. ¿Qué investigó de la muerte de Salvador Becerril? Solo que el asesino fue un tal García. Y fue en un pleito. ¿Eso es todo? Bueno, eso es lo que dice el expediente. ¿Tuvo usted algo que ver ahí? No, no. Entonces, ¿cuál es su interés en ese asunto? Ah, a usted no le importa. Simplemente quise saber porque se trata de un conocido. Ah, vaya.
En ese caso, yo ya cumplí. Me retiro, señor de la Fuente. Vamos por ahí. Yo también tengo que salir, tengo una cita. Vamos, pues. Muy mal. Todo muy triste, ya sabes cómo son los entierros. ¿Y Valeria? Muy fuerte. Tú la conoces. Ya mañana va a trabajar. Es su manera de resolver todo. Mi amor. Ahora que salga yo del hospital, quiero que busquemos una casa. ¿Para quién? Para mi hijo, para ti y para mí. ¿Dejar mi casa donde he vivido siempre? Sí, Dulce. Yo no quiero vivir más ahí. ¿Por qué? Seguramente Valeria va a querer regresar a la casa de sus padres. Como tú quieras. Solo que se me hace muy mal momento para dejarla sola. Está tu papá, don Julio, la tía Eugenia. Y además, Susana. Susana ni siquiera fue al entierro. ¿Es muy necesario que hablemos en este momento? Sí, señora. Me preocupa su futuro. ¿Yo qué futuro puedo tener más que la soledad? Por eso quiero ofrecerle esta casa para vivir. ¿De veras, Valeria? Claro. No quiero que usted se quede sola en aquella casa tan grande. Te lo agradezco, pero... no. Yo no soy del tipo de gente que se acomoda viviendo en otra casa. Esa casa me la regaló mi esposo. Y pienso morir ahí. Señora, quiero insistir. No, no lo hagas, hija. Para mí es una gran satisfacción que me hayas pedido vivir en tu casa. Te lo agradezco como si lo hubiera aceptado. Es que no quiero que estés sola. Con que me visites y vayas a almorzar algunas veces, me sentiré bien acompañada. Claro que lo haré. También usted visítenos con frecuencia. Esta es su casa. Gracias, hija. Muchas gracias. Vaya, ¿por fin llegas? ¿Cuál es tu prisa por hablarme? Nada, que dejé mi casa. Desde hoy voy a vivir aquí. ¿Y eso por qué? Es que tengo problemas con toda mi familia. Encima, ahora la mamá de Salvador se atreve a decirme cosas a mí. ¿Por qué? Porque dije que Valeria había sido la culpable de lo que le pasó a Salvador. ¿Y tú de dónde sacas eso, eh? No que yo lo había provocado. Bueno, ¿qué? ¿Te molesta que ocupe el departamento? No. Solo que tú me dijiste que yo había hecho algo que provocó que mataran a Salvador. No nos hagamos tontos, Román. Yo te dije cuáles eran los planes de Valeria. Tú te fuiste al pueblo ese, hablaste con García. Fuiste de amarranavajas. Lo hiciste tan bien. Entonces, ¿por qué culpas a Valeria? Si Valeria no fuera tan ambiciosa, no hubiera ido a hacer tratos con esa gente. Bueno, en fin.
Tú me dijiste que yo podía ser la dueña de Consorcio Bursátil, ¿no? Bueno. Dame tiempo. ¿Te estás echando para atrás? Roma no se hizo en un día. Pues, mientras Roma se hace, yo me quedo aquí. ¿Y? Oye, no estaría mal que fueras pensando en una mensualidad para mí mientras nos casamos. ¿Mm? ¿Se puede? Sí. ¿Cómo sigues? Ya mejor, Valeria, gracias. Sabes cuánto lo siento. Gracias. Prefiero no hablar de eso. ¿Y doña Josefina? Muy mal. Ay, pobrecita, para ella es mucho peor. ¿Te duele la herida? No. Un poquito. Te la hicieron por defenderlo. Eres muy valiente, Patricio. ¿Me permite? Voy a hacerle la curación. Buenas noches. Buenas noches. Valeria, qué bueno que viniste a verlo. ¿Se puede pasar? No. Le están haciendo una curación. Ah, yo sí puedo entrar. Me dijo el médico que viera cómo le hacen la curación para que yo se la haga en cuanto salga de aquí. Con permiso. ¿No quieres aprender tú la curación? No estaría de más. Me sorprendió tu reacción al saber la muerte de Salvador. Me apena haber causado problemas. Y te agradezco tus atenciones. Cualquiera otro hubiera hecho lo mismo. ¿Sabes lo que me acaba de decir Dulce? ¿Qué? Que en cuanto Patricio salga del hospital, quiere ir a vivir a otra casa. ¿A dónde quiere irse? ¿Por qué? Él no siente que viva en su hogar. Al menos eso es lo que cree Dulce. No debería hacerlo. Lo necesitamos. Él sabe muy bien que esa casa es de tu familia. Lo mismo que los negocios en los que él trabaja. ¿Y eso es malo? No. Pero Patricio quiere tener su casa con su familia. No me gustaría que se fueran. Lo sentiría mucho ahora que Salvador ha muerto. Pero, en fin, nadie es indispensable. ¿Ni Patricio? Nadie. Ahora que Salvador no está, estoy segura de eso. Nadie. Señorita Eugenia, venga, por favor. Mire. ¿Qué pasa, Tomasa? Venga a ver esto. Falta mucha ropa de Susana. Mira nada más. Ay, válgame. Esta niña cumplió su amenaza. Ay, ¿cuál amenaza? Dijo que se iría de la casa. Ay, ¿dónde andará? Es que no paramos de angustias. Esto no puede ser, no puede ser. Ay, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues localizarla. ¿Pero en dónde? Pues eso es lo que yo digo, ¿en dónde? No sé. ¿Pero por qué es así esta niña? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, yo creo que Susana nunca se repuso de que la niña Valeria se casara con su novio. Ya no era su novio.
Susana siempre pensó que la niña Valeria podía haberse casado con tantos otros, aunque el señor Salvador hubiera terminado con Susana. Pues puede que tenga razón, pero yo no sería capaz de juzgar a Valeria. Ay, no, ni yo. Pero sin embargo, no deja de ser doloroso para Susana. Y tienes razón. No la hemos tratado con cariño. Ella debe haberse sentido tan mal. ¿Dónde estará Tomasa? Yo te necesito más cerca de tu familia. ¿Para qué? Ya lograste tu objetivo, ¿no? Valeria no va a poder comprar ni una pequeña parte de Consorcio Busetti. Ahora tienes que cumplirme a mí. Yo te he ayudado en todo. No te me vas a poner pesada, ¿verdad? Pues si no hay necesidad, no. Pero recuerda que yo sé todo lo que has hecho para lograr tus objetivos, ¿eh? ¿Me estás amenazando? No. No sería capaz. Yo te quiero, Román. A fin de cuentas, yo te he sido fiel. Has sido mi único amor. El único hombre en mi vida. ¿Y qué? ¿Quieres que pague con brillantes tu pecado? Mira, no juegues conmigo, Román. No te enojes, muñeca. Es que conmigo eso no funciona. Mira, mejor llevamos la fiesta en paz, ¿eh? Sí, ¿cómo? Te prometo que nos casaremos, pero más adelante. No, más adelante no. Que te esperé mucho tiempo. Quiero casarme, irme a vivir a tu casa. Ajá. No se ha ido. Sacó su ropa para algo. No, es que Susana siempre ha sido envidiosa. Ay, sí. Se le antoja todo lo que tiene Valeria. Sí, con la diferencia de que quiere todo sin hacer ningún esfuerzo. De todos modos, pobre. Qué mal se habrá sentido para querer irse de la casa. ¿Le avisó la señora Dulce? No. Dulce no puede con más penas. Sí. Bueno, habrá que hacer algo. ¿En dónde fue Valeria? Pues al hospital. ¿Qué vamos a hacer, señorita? ¿Dónde está? Maximiliano, ¿tú me puedes aclarar por qué Salvador y Patricio fueron al pueblo? ¿No lo sabes? No. No me explico. ¿Qué tenían que hacer allá? Evitarte un problema. ¿Qué problema? El negocio que tenían allá con los ganaderos andaba muy mal. Salvador quiso solucionarlo sin preocuparte. Siempre fue tan buena persona. Bueno. Así es la gente que quiere ser querida y aceptada. No me digas eso. Yo lo quise mucho. No, yo no soy quien para juzgarte. ¿Pero no habrá pensado que tu corazón estaba en otra parte? Oye, ¿qué te pasa? ¿Me estás culpando? No, yo no lo haría jamás. Pero me imagino que otras personas sí. A mí no me importan otras personas. ¿Yo sí? Ni tú ni nadie. Cumples con lo que me prometiste. Te juro, Román, que nunca te vas a arrepentir. ¿Y si eres tú la que se arrepiente? Yo no puedo arrepentirme. Tú y yo estamos unidos por el mismo odio. ¿A qué te refieres? Al odio tan grande que siento por Valeria. Imagínate cómo me siento después de la muerte de Salvador. ¿Te dolió? Una muerte inútil. En la que se vio la incapacidad de Salvador. Su inmenso deseo por darle gusto a Valeria. Valeria, siempre a Valeria. Cuando me casé con Salvador... Lo hiciste por despecho. Ya pueden pasar. Ahora vamos. Gracias, Dulce. ¿Por qué creíste que yo te había engañado? Te equivocas. Yo te había engañado a ti haciéndote creer que iba a terminar con Salvador. Pero nunca fue mi intención. Eso no es verdad. Sí. ¿Y Max? No sé. Se quedó afuera. Me imagino que está por entrar. Mi amor. ¿Podrías irlo a buscar, por favor? Sí.
No está, voy a buscarlo. ¿Qué, quieres irte de la casa? ¿Por qué? Debes sentirte muy infeliz. ¿Tú también estarías dispuesto a cumplir todos sus deseos si ella te hubiera hecho caso? ¿Yo? Todos los hombres son igual de tontos. ¿Y qué te duele más? ¿Que lo hagan con ella o que no hayas encontrado uno tan tonto que lo haga por ti? La burla no la voy a soportar, ¿eh? Está bien, calma, calma, calma. Mira, escucha lo que voy a proponerte. ¿Qué? Nos casaremos e irás a vivir a mi casa. Pero explícame, si lo que quieres es una venganza, ¿por qué debe ser a escondidas? ¿Escondidas? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es eso de que vengas a vivir aquí y luego te presentes como la señora de la fuente? ¿Qué tiene? No, así no se vale, no. Mira, ve, enfrente a tu familia. Dile simplemente, me voy a casar con Román. A ver qué cara pone. Eso sí es venganza. ¿A dónde? Tengo que hacer mi vida por mí mismo. ¿Eso has estado haciendo? No. Hemos vivido bajo la sombra de tu familia. Ya no puedo seguir así. ¿Lo entiendes? Patricio, yo solo sé que te necesitamos más que nunca. No nos puedes dejar. Por favor, Valeria. Es que desde que me casé con Salvador, tú cambiaste tanto. No sé, parece que me desprecias. Despreciarte a ti. No digas tonterías. Más bien, desde que te casaste, me desprecio a mí. ¿A ti? ¿Por qué? Porque he sido tan poco hombre como para haber permitido que te casaras con Salvador sin quererlo. Yo he querido estar cerca de ustedes, verlos junto a mí, ver que todos juntos resolvemos el problema de todos, que estamos unidos y contentos. ¿Todos? ¿Menos tú? Si yo hubiera resuelto el problema solo como fuera, no permitir que... No sabes lo que he sentido todo este tiempo, Valeria. Salvador fue un hombre muy bueno. Sí. Por eso me desprecio más. Ni siquiera podía odiarlo. ¿Qué caso tiene que te estés culpando ahora? Por favor, Patricio, quédate a trabajar con nosotros. No. Es inútil, Valeria, no insistas. ¿A dónde piensan ir? A provincia con un amigo que conocí en Europa. Él me ofrece trabajo. Ay, Patricio, es demasiado riesgoso empezar algo nuevo. Valeria, quiero ser independiente. Demostrarme capaz. ¿No crees que ya es tiempo de que me las arregle yo solo? ¿No ves que si no hago esto, pierdo mi última esperanza? ¿Tu última esperanza? ¿Esperanza de qué? Con nuestros negocios poder resolver tu futuro y ser independiente. Estás hablando en el más estricto sentido mercantil. ¿No? No, me interesa el bienestar de mi familia también. ¿Que no te das cuenta? Es que no entiendo por qué te quieres independizar de nosotros. No estoy hablando de independencia profesional. ¿Entonces? Creo que tengo que ser más explícito, ¿verdad? Quiero el terreno sentimental con respecto a ti. No sabes lo que ha sido para mí estar trabajando día a día tan cerca de ti, Valeria. ¿Es de mí quien quieres huir? ¿Después de tanto tiempo? ¿Cuándo?
No sé exactamente, pero el tiempo que sea necesario es bueno. Será parte de nuestra venganza. ¿Entonces qué hago? Ya te dije. ¿Te regresas? Dices que tu novio te convenció de que debes salir de tu casa como quien eres. Una mujer decente. Ahora sabes lo que yo pasé cerca de ti en la hacienda. Claro que lo sé. Y estoy desesperado, por eso quiero huir. ¿Quieres huir por ti o por mí? ¿Todavía me quieres? Ya todo eso pasó. Pasó hace mucho tiempo. No me desesperes, Valeria. He sido tan absurda. Es natural que me trates así. Es lo menos que merezco por haberte rechazado tantas veces. No. La absurda fui yo y me lo hiciste entender, te lo aseguro. Valeria, no me digas que ya no. Solo te digo que de mí no tienes por qué huir. Hace mucho que todo eso pasó. Lo dices para castigarme, ¿verdad? Me encantaría mantener unida a mi familia. Pero si esto significa mucho para ti. Dime una cosa. ¿Qué hiciste, Salvador? Mucho. Quiero decir que... que si lo amaste. Patricio, ¿tú crees que yo te iba a ser fiel toda la vida? ¿A ti? ¿Por qué, Patricio? Señorita, me dicen que no tiene ningún reporte. Claro, mujer. Estás haciendo una tormenta en un vaso de agua. Ay, es que ella me dijo que se iba de esta casa. Imagínate qué le vamos a decir a Miguel. Uno dice muchas cosas que no hace. Cálmate, Eugenia. Cálmate. Dios, como si fuera tan fácil. ¿Qué le dijiste, Patricio? ¿Por qué está así? Él no me dijo nada. Es mi situación. Me siento tan sola. Ay, Patricio, seguro le dijiste que nos queremos ir. No le digas nada, Dulce. Está bien. Él tiene razón. Está en su derecho. Valeria me acaba de pedir que me quede en el lugar de Salvador en los negocios. Bueno, pues, los dejo resolver sus negocios familiares. No, no, Max, no te vayas. No te hagas del rogar, Patricio. Valeria te quiere poner en el lugar que tenía su esposo. Ay, Dios mío. Hay que esperar. Inclusive, si es Miguel el que llega antes que Susana, no se te ocurra decirle. ¿Y si luego no llega Susana? No, no, me voy a sentir peor de no haber dicho nada. Nadie va a pensar que tomamos en cuenta algo tan absurdo. Verás que Susana sí regresa. Y si no... Ahí está. Ah, aquí estoy. Ya estabas angustiada por mí. Eugenia de las angustias. Ya estaba angustiada por ti y por Susana que no regrese. Bueno, ya regresará, igual que yo. Acuérdate, no es tan fácil deshacerte de los Landero. Ah. Y ya ves, yo estuve a punto... Sin embargo, aquí estoy. Con permiso. Ahora bajo. Después de todo lo que Valeria hizo por nosotros en la hacienda. Lo recuerdo perfectamente. Cuando me puse tan mal. Ella y Max llevaron lo necesario para salvarnos a mí y a nuestro hijo. Por favor, ni lo menciones. No, ¿cómo no? Siempre estaremos agradecidos a los dos. Valeria, vamos afuera. Es una imprudencia estar aquí. Patricio aún está débil y ellos tendrán que hablar. Es verdad. Qué pena.
Discúlpeme, por favor. Con permiso. ¿Lo ves? ¿Ya está aquí? ¡Hijita! Ay, hijita, me tenías con mucho pendiente. Es que estaba muy preocupada. ¿Por qué? Te dije que me iba, ¿no? Tuve la delicadeza de avisarte. Pero no lo hiciste. Qué bueno, hija. Sí, qué bueno. Yo siento mucho todo lo que te ha pasado. ¿No crees que no comprendo lo que debes haber sufrido con todo esto? Vaya. Tenía que irme para que pensaras un poquito en mí. Sí, tienes razón. Perdóname, hija. Bueno, a todos, ¿verdad que todos la queremos mucho? Sí, por supuesto, Susana. Pues sí, seguramente tienes razón. Hoy que ya me había ido, fue mi novio el que me dijo el que no debía hacerlo. Qué buen muchacho. Esa clase de jóvenes son los que te convienen. Sí. Él me dijo que yo tenía que salir de mi casa vestida de blanco, como las mujeres decentes. ¡Ay, qué gusto me da! Te felicito, hija. Oye, ¿nunca nos habías hablado de él? Ay, ¿cuándo lo vas a traer para conocerlo? Ya lo conocen. ¿Sí? ¿Quién es? Te felicito. Te saliste con la tuya. ¿Tú crees? Esta vez eres libre y seguramente Patricio está más dispuesto. ¿O me equivoco? No sé de qué me estás hablando. Mi buen amigo Patricio se debe haber sentido muy incómodo viéndote casada con otro. Siempre respeté a Salvador. Ya te dije que entre Patricio y yo nunca ha habido nada que nos pueda avergonzar. Y recuerdo que también que no por ti, sino por él, ¿verdad? Lo que importa es que no pasó nada, ni pasará. No pierdas las esperanzas. Ahora eres libre y Patricio seguramente ya no está tan seguro de que valga la pena tanto remilgo. Después de que le estás ofreciendo el lugar de tu esposo. En los negocios, nada más. Pobre Patricio. Hizo su último intento. Esta dulce le falló. No, no insistan. No les voy a decir. Lo van a recordar ahora que venga a pedir mi mano. ¡Ay, qué emoción! ¿Y cuándo va a ser eso? ¿Estamos de luto? Él dijo que quería respetar nuestro dolor. En unos días más él me dice, yo les aviso.